¿Rumores? Oh Dios, ¿cuánto tiempo sin rumores? No recuerdo si hubo rumores la última vez. ¿Qué más da? ¿Escuchas a los estudiantes hablar? ¡Ey! ¿Visteis ese show en televisión? ¿El del príncipe detective sobre la identidad secreta del príncipe detective? Naoto-kun es tan guay. Esto, ¿por qué el juego me está todo el rato con lo mismo? O sea, ya he entendido lo que va a ocurrir. O sea, cualquier persona hubiera detectado ya qué es lo que va a pasar ahora. Sí, realmente tiene eso a su favor. ¿Qué es guay? Es realmente joven para ser un detective también. Es mono y tiene este aura de misterio alrededor suyo. Es tan guay también. Eso es guay también. ¿Crees que vendrá a la escuela hoy? Ayer no vino. Las clases han terminado por hoy. Naoto tampoco ha venido hoy. Mierda. Eso es ligeramente malo. Puede haber un pequeño problema. Ah, hola Teddy, sigues a lo tuyo. Ah, mierda, está lloviendo. Podemos. No está la frente, estúpida frente traicionera. Podemos ir ahí ya. Y pescar por la noche. Si sigue lloviendo, que espero que siga lloviendo. Sonrisas, tú también. Tú, sonrisas. No va a haber nadie, está lloviendo. Son los malditos días de lluvia. No se puede pescar por el día, se pesca por las noches, porque lo digo yo. Y ya está, que si no luego no pesco al puñetero guardián de las narices y estoy ya hasta el moño. Ya que estoy, ya que es un día sin gran cosa para hacer, pues los días de lluvia te fastidian. Y estudiar no hace falta, va a subir el nivel de estudios al 5 dentro de poco. Hemos subido un montón en verano, así que definitivamente estudiar está fuera del menú. Es tontería, vamos a desaprovechar días de clase de estudio gratis. Quiero ir a Okina un momento, a ver si está ya el peluche nuevo. Solo por gastar más dinero de forma aleatoria. Porque total. ¡Oh! ¡Cantidad limitada! El primero que llega, el primero que se lo lleva. Premio actual: muñeco de Neko Shogun. Así que a por él. O sea, la persona de Neko Shogun es un poco patética, pero el muñeco mola. El aspecto mola. Así que a por Neko Shogun ahora. ¿Y hay trajes? Por Dios, espero que no. No tengo dinero. Tengo dinero, pero no. Sí hay trajes. Hubo trajes hace poco, lo dudo. Tesla Coil. Electricidad. Un intento más. Nah. Y ya no puedo más hoy. Vale, pues nada, pero sabemos que hay muñecos Neko Shogun. Y ahora a lo importante, vamos a Aiya. Si es que otra cosa para hacer, no vamos a poder. Bueno, sí, cuando está lloviendo puedo girarlas. ¿Estáis en la lluvia? ¡Ey! Hablemos un poco más. Quiero irte a hablar. Ah, ya te he hablado de mis recados. Me dicen lo mismo. Bueno, o sea, dicen lo mismo. 4 días diciendo lo mismo. 3.000 yenes a gastárselos, pero subimos 3 estadísticas, lo cual merece la pena. Estamos comiendo con ansia, por lo menos. Estamos pillando la técnica. ¿Has aceptado el desafío del día de lluvia del Mega Bowl de carne? Todavía no puedes ver el arroz. Sospechas que tu bol es un portal a la dimensión de la carne. La cantidad de carne que hay en este bol es increíble. Necesitas entendimiento y cosas. Eres incapaz de terminarte el bol y tu personalidad ha crecido. Conocimiento aumentado. Ahora sí. Mi conocimiento ha cambiado de profesor a sage. Ya decía yo que no hacía falta estudiar, aunque no me acordaba que comer carne te aumentaba el conocimiento. Tiene sentido. Tu coraje ha aumentado y tu diligencia ha aumentado. Soy muy listo. Y eso es bueno, pero a la vez malo. Menos opciones para los días de lluvia. Pero bueno, serán 3.000 yenes. Vuelva pronto, gracias. ¡Oh! Mi hija, te la acabas de volver a perder. Mi hija se acaba de ir a una entrega. Estoy tan
contento de que nuestro negocio esté floreciendo. Es todo gracias a ella. Nunca la veremos, literalmente. Después de terminar de tu comida, te vas a casa. Tengo conocimiento al máximo, lo cual me sirve para absolutamente nada, por ahora. ¡Ey! No, no necesitaba conocimiento para hablar con Naoto. Creo que va a ser un poco demasiado tarde. Había una entrega para ti, la dejé en la mesa. ¡Oh! Es un combo de truchas, que no me acordaba que había comprado. Gracias, Tanaka. Mañana, si eso, voy a... Mañana, si eso, voy a nada. Sabía que no me iban a dejar pescar hoy. Era demasiado bonito para ser verdad. Está lloviendo. Tal vez deberías mirar el canal de medianoche. Que otras noches que estaba lloviendo no se nos había ocurrido siquiera, pero... Hoy, sin embargo, sí. Por algún motivo, hoy hemos pensado que es el día que a lo mejor sí que pasa algo en el canal de medianoche. Ha habido bastantes días de verano que ha llovido por la noche y hemos pasado como de la mierda. Ha pasado bastante tiempo desde que ha llovido durante toda la noche de esta forma. Yo creo que no, yo creo que en verano llovió alguna vez, ¿eh? Y como de la mierda. Deberías mirar el canal de medianoche solo por si acaso. Solo por si acaso. Ver la televisión en tu habitación. Pero vamos, que seguro que no sale nada. Efectivamente. Es una falsa alarma. Porque hemos atrapado al asesino. ¿Cómo podría salir a nadie? ¿Está lloviendo esta noche? ¿Aparecerá algo en televisión? Voy a arriesgarme y voy a decir que no. No va a aparecer nada. Me voy a apostar lo que sea. No va a salir nadie, ¿veis? No hay nadie. El protagonista se... Tengo la inteligencia al máximo. ¿Conseguirá razonar quién demonios es esa silueta? ¿O tendremos otra escena estúpida en la que... ¿quién será? Espero que ya no. Una silueta apareció. La imagen es borrosa. No puedes discernir quién es. O sea que todavía no está dentro. Dime... No recuerdo cómo sucedía esto, pero tenemos que saber quién es. O sea, es evidente quién va a saber... Pero sientes que lo has visto a esta persona en alguna parte antes. Piensa, ¿quién conoces con gorra? ¿Quién conoces con algún tipo de sombrero en todo el juego? ¿En todo Inaba? ¿No lleva sombrero nadie? ¿Has visto eso? Ha aparecido alguien, ¿verdad? ¿Quién podrá ser? Ahora que el asesino ha sido atrapado, ¿todavía tenemos que preocuparnos porque la gente... ¿Todavía tenemos que preocuparnos por el canal de medianoche? Aún no ha sido tirado a la televisión, así que puede querer decir que... La gente aparece, pero puede que no entren a la televisión, tal vez. ¡Es Pikachu! Puede ser. ¿Quiere decir que nos tenemos que preocupar todavía sobre el canal de medianoche? Pero aún así alguien dijo que la imagen borrosa parecía como una noticia, como una nota de aviso. Pero entonces, ¿qué es exactamente el canal de medianoche? ¿Tiene algo que ver siquiera con los asesinatos? Hombre, algo tendrá que ver. Ah, esto es tan frustrante. ¿Qué piensas? ¿Has reconocido a quién ha aparecido ahora mismo? ¿No era Naoto? ¿No era King Moron? Porque por supuesto era King Moron. ¿No era la... No... La relación no tenía... No estaba... No relacionada. Es una doble negación. ¿No decías que la televisión no estaba relacionada con los asesinatos? ¿Quién será? ¿Quién será efectivamente? Moroka. Aunque ya esté muerto... Es una prueba. Yosuke, quiero ver si tú te das cuenta. Venga, una, dos y tres. ¿No? Ah, no entiendo esto para nada. Me va a seguir molestando, lo puedo, prever. Estoy seguro de que los demás lo vieron también. Juntémonos mañana y hablemos sobre ello. Buenas noches. Yosuke ha colgado. Guay, supongo. Hoy también está lloviendo, dejadme pescar. Porfa, ay mierda, tenemos que hablar. ¡Dejadme pescar esta noche!
Así que sobre el canal de medianoche de anoche. I wonder who that was. Me pregunto quién era. ¿Me tomáis el pelo? I talked to Teddy and he says no one's entered the other side. He hablado con Teddy y me ha dicho que nadie ha entrado en el otro lado. Well, yeah, the killer's been caught. Bueno, claro, el asesino ha sido atrapado. Yeah. Sí. ¿Tú ayer dónde estabas? What's up? ¿Qué pasa? Come on, get with the program. You saw the TV last night, right? Venga, ponte al día. ¿Viste la televisión anoche, verdad? So, it's got nothing to do with us. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Killer's behind bars, man. You guys are overreacting. El asesino está detrás de... Está entre rejas, tío. Estáis reaccionando de más. Yeah, that shit Naoto said didn't make any sense either. So there's no use getting all worked up about it. Ese mierdecilla Naoto dijo que... Las cosas que dijo ese Naoto no tenían ningún sentido tampoco, así que no hay... ¿Por qué...? Joder. ¿No hay por qué ponerse nervioso sobre ello? Naoto-kun. Ah, Naoto-kun. Tú ayer no estabas, no sé por qué. No le oíste decir lo que dijo, ¿verdad? No, well, how do I put it? Bueno, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué? ¿Estabas despistado porque todavía estabas pensando en lo que dijo Naoto? So you're still hung up on all that stuff. Así que todavía estás pillado con todas esas cosas. ¿Con qué cosas? I ain't hung up on it. Y lo dijo ayer. Eso, no estoy pillado a ello, no estoy agarrado a ello, no me estoy, yo qué sé. It's okay, we all understand. Just don't go overboard, man. Está bien, todos lo entendemos, simplemente no te pases de la raya, tío. You little... I said that's not it. Ah, no me acordaba, estáis todavía... Yosuke está todavía con el rollo de Kanji, no lo había asociado, no sé por qué. Maldito... he dicho que no es eso. I got stuff to do. I'm out of here. Tengo cosas que hacer. Me voy de aquí. Stop bringing that up, Yosuke. You know he doesn't think it's funny. Deja de sacar el tema, Yosuke. Sabes que no piensa que sea divertido. What? Did something happen between Kanji and Naoto-kun? Oh, ¿qué? ¿Algo ocurrió entre Kanji y Naoto-kun? Well, that aside. Bueno, técnicamente tal vez. Bueno, dejando eso aparte... ¿Soy solo yo? La ciudad parece un poco extraña últimamente. Todo el mundo está con un buen ánimo por algún motivo y todo lo que hacen es hablar de otra gente, pero nunca de sí mismos. ¿Eso es extraño cómo? ¿Really? I don't think it's anything special. ¿En serio? No creo que eso sea nada especial. Now that the murder case is solved, people feel relaxed, that's all. Ahora que el asesinato se haya resuelto, la gente se siente relajada, eso es todo. That's how society is. They all just want to get in on the latest trend. Así es como funciona la sociedad. Todos quieren entrar en la última moda. People get excited fast and lose interest even faster. It goes round and round. There's no underlying reason for it. La gente se excita fácilmente y pierde el interés todavía más rápido. Y así va dando vueltas y vueltas. No hay ningún motivo oculto para ello. I don't know. It still seems a little too weird. No lo sé. Todavía me parece un poco demasiado raro. Tu característica al principio del juego no era como que estabas un poco ausente y que no te dabas muy bien mucho cuenta de... lo que pasaba a tu alrededor, como cuando el asesino te entraba para ligar contigo y que a lo mejor no tienes muy claro cómo funcionan las personas en general y todo eso. ¿Por qué te parece raro exactamente esto? ¿Por qué estamos hablando de ello? ¿Qué tiene esto que ver con nada? It's like they're all afraid of something. Es como si todos tuvieran miedo de algo. Si tú lo dices. Oh, sorry.
I just had this feeling. Oh, lo siento, simplemente tenía esta sensación. Huh. It's gonna rain again tonight. Va a llover esta noche otra vez. No me hagáis ver el canal de medianoche, necesito pescar. We should check the midnight channel just in case. Mierda. Tendríamos que mirar el canal de medianoche solo por si acaso. ¿Y puedo hacerlo después de pescar? Lo pesco rápido, el guardián. Lo prometo. No voy a... Oh, welcome home, Big Bro. Me pregunto quién aparecerá en la televisión esta noche. Probablemente ya no borroso. Podría hablar contigo, pero tengo que ver el canal de medianoche. Tío, pescar, ¿por qué no? En serio, pescar mola. Estúpido canal de medianoche. Nada más que fastidiar la pesca. Va a llover esta noche. ¿Aparecerá alguien en televisión? Ayer apareció, así que hoy... supongo que no. ¿Por qué aparecería nadie? No creo. Hombre, mira, ya no está borroso. El canal de medianoche ha aparecido. Es una imagen extremadamente clara. Dijo según miraba las líneas estas de las televisiones de tubo antiguas, por Dios. Es pa' morirse. Good evening, everyone. I am the detective prince, Naoto Shiragane. Maravilloso. Buenas noches a todos. Soy el príncipe detective Naoto Shiragane. ¿Te gusta el mote, eh? Bienvenidos al experimento del siglo, el proyecto Genoma. O Genome. Eso. ¿Qué más da? I will be experimentor and experimentee both in a forbidden yet wonderful bodily alteration process. Yo seré el experimentador y el experimentado en un. En un proceso de alteración corporal prohibido y aún así. Maravilloso. You shall witness my departure into a new realm, the moment of a new birth. Todos seréis testigos de mi partida a un nuevo reino, al momento de mi nuevo nacimiento. From the chosen day forth, I shall walk a completely different path in life. Desde el día elegido en adelante, andaré un camino completamente distinto en la vida. And I will share this glorious occasion, this memorable day with all of you. Puedes abreviar un poco, a lo mejor no me da tiempo a pescar. No quiero a lo mejor decir que no sea interesante lo que está diciendo, pero... y compartiré esta ocasión gloriosa, este día memorable con todos vosotros, científico loco. Manteneros a la... mantenos en antena. ¿Alguien se esperaba que fuera en plan científico loco esta movida? Porque yo no. Pero ese era definitivamente Naoto. En serio. Antes no, pero ahora sí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Eres tu senpai? Me has llamado tú. Naoto estaba ahora mismo. ¡Él! ¿Eso quiere decir que ha sido secuestrado? Dijiste que la gente solamente aparecía en la televisión de forma clara cuando han sido tirados a ese otro mundo, ¿verdad? ¿Qué demonios está pasando? Pensaba que íbamos a atrapar al maldito asesino. Sí, pero es que si supieras que los juegos estos les gusta durar aproximadamente un año, sabrías que aún quedaba, pero Kanji está completamente alterado. Cálmate, o discutamos esto mañana. Y por discutamos quiero decir perdamos otro día en el que no estaré pescando. Pero oye, cada uno tenemos nuestros problemas. Cálmate o discutamos esto mañana. Naoto no estaba... Naoto no ha venido a clase en los últimos días. Lo ponía en los mensajitos de cada día. Y además...
iba con el traje normal el otro día, como... iba a su casa a ponerse un lazo a esperar al secuestrador, porque era un plan acojonante suyo. Bueno, cálmate o discutamos esto mañana, cálmate, copón. Literalmente se ha puesto encima de la mesa, en una bandeja y con una manzana en la boca, esperando a que venga el secuestrador, en bandeja de plata. ¡Oh, lo siento! Being a detective, solving cases, it ain't worth shit if he gets himself kidnapped. Ser un detective, resolver casos, eso no vale una mierda si te... consigues que te secuestren. Damn, that idiot pisses me off. ¡Mierda, ese idiota me cabrea! Anyways, let's get the gang together and meet first thing after school. De todas formas, reunamos a la banda juntos y reunámonos después de clase, lo primero. Decides irte a la cama temprano. No, porque la todavía podían picar. Míralo, se va a despejar el día luego, ¿por qué? Mierda, estúpida lluvia mañanera, podía ser por la noche. Escuchas a los estudiantes hablar. Oh, rumores. No perder la costumbre. Ha estado lloviendo unos cuantos días, pero he oído que finalmente se supone que va a despejarse esta tarde. ¿En serio? Ah, sí que no tengo que cancelar mis planes. ¿Sabes que ¿Sabes que hay una fiesta la próxima semana? ¿Qué hay fiesta? Le prometí a mi novia que iríamos a Okina juntos. ¿Cuándo? Tengo que planearlo para mis futuras compras en Tanaka, pero... y la vieja, pero... me preocupaba que podría llover que ese día. ¿Qué? Si ese es el caso, entonces espero que no pare de llover nunca. Que llueva como una cascada para que esa cita se cancele. ¡Guau! ¡Qué buenos amigos! Pero hay algún día de fiesta por ahí que eso es bueno. Last night on TV, that was now to come for sure. La última... anoche en televisión, ese era Naoto-kun seguro. Hombre, solo han tenido que decirte, prácticamente, tenía que haber dicho ¡soy Naoto, cojones! ¿No me ha reconocido nadie en serio en televisión para que poneros al día? What's the verdict, Teddy? Is he really in there? ¿Cuál es el veredicto, Teddy? ¿Está realmente ahí? I do smell someone. Sí que huelo a alguien, y estúpido zorro está a nivel 9 todavía. It's just like before. Nothing's changed. Es justo como antes, no ha cambiado nada. Like... before. Como antes. Of course. That's why Naoto-kun appeared on the news so suddenly. Por supuesto, por eso Naoto-kun apareció en las noticias de repente. No. ¿En serio? He said something didn't seem right and that he wasn't convinced. Dijo que algo no parecía estar bien y que no estaba convencido. También creía que la gente que... es otro problema que tengo con este juego. A veces salta algunas conclusiones que no comprendo y a veces te lleva de la mano demasiado. Pero bueno, también creía que la gente que desaparecía, que era secuestrada, aparecía en televisión primero, ¿verdad? Wait, you're saying... he's using himself as bait? Espera, ¿está diciendo que está utilizándose a sí mismo como cebo? ¿Nadie más? ¿Nos llamamos equipo de investigación por...? We came to the same conclusion he did, about how people who become famous through TV would disappear. Llegó a la misma conclusión que... llegamos a la misma conclusión que llegó él, sobre cómo la gente que se volvía famosa a través de la televisión desaparecía. Could he be trying to prove the theory by using himself? ¿Podría estar intentando demostrar esa teoría utilizándose a sí mismo? No jodas, Sherlock. ¿Quieres decir que se... ha dejado secuestrar a propósito? ¡Es una locura! ¡Podría matarle! Dijo, esto no es un juego para mí tampoco. Así que decidió dejarse secuestrar en lugar de... tender una trampa al asesino. Tender una trampa. Poner vigilancia en su casa. ¿Tiene contactos con la policía? Nosotros tenemos contactos con la policía. Podríamos haber llegado a este plan mucho antes que Naoto. Pero no, dejarse secuestrar es el mejor de los planes. Ningún tipo de alarma. Tío, en plan solo en casa. Pon una red encima de la puerta. Yo qué coño sé, algo ridículo. Seguro que funciona.
Pero una patrulla policial estacionado en un coche de normal, de paisano, delante de tu casa, y cuando vean cosas decir, oye, esto no es normal. Pero no, dejar de secuestrar y no decírselo absolutamente a nadie. ¿Por qué? Esto no es un juego para mí tampoco, así que decidió actuar como si fuera un juego y no hubiera ninguna consecuencia. Todos locos. Es culpa mía, yo soy la que le dijo eso a él. No, no es culpa tuya. Se supone que es una persona inteligente. ¿Nadie más esperaría que actuara como una especie de maníaco? Ese idiota, ¿por qué demonios no nos lo dijo simplemente? Porque era una tontería lo que va a hacer. Casi no lo hubiera tomado en serio. Sabría que intentaríamos detenerlo si lo hacía. En su lugar nos dejó pistas para que pudiéramos darnos cuenta y... ¡Ya lo sé! ¡Ese hijo de...! ¿Por qué no le hemos dicho a Dojima nada todavía? Pero... ¿qué...? ¿Pero qué hay del asesino que tiene la policía ahora mismo? Mitsuo mató a King Moron, ¿verdad? Honestamente, ¿a alguien le importa King Moron ya a estas alturas? A mí sí, pero da igual. ¡Ha aparecido un nuevo asesino! Sí, pero eso es todo lo que hizo, matar a Morooka. Mitsuo también está haciendo esto. ¿Técnicamente es posible? ¿Porque magia? Básicamente, tenemos personas porque magia. Los asesinatos se cometen en la televisión porque magia. Así que esté dentro de rejas realmente le limitaría? Tal vez no. Porque magia. Ha aparecido un nuevo asesino. Sí, pero eso es todo lo que hizo. O Mitsuo está haciendo eso también. Que es el problema de que queremos hacer un juego de investigación. Entre comillas, donde hay un asesino que se supone que puedes deducir quién puede ser. Pero hay un problema. Magia. Entonces se va un poco la lógica por la ventana a veces. Sí, pero es todo lo que hizo. Ahora lo entiendo. Recuerdo que Naoto-kun mencionó esto. Sí, ya nos lo dijo él. He said it was strange that the police were able to identify the cause of Mr. Morooka's death. Dijo que era extraño que la policía fuera capaz de identificar la causa de la muerte de Mr. Morooka. Then is King Moron the only one Mitsuo killed? ¿Entonces es King Moron el único que mató a Mitsuo? That'd explain why there were no signs of King Moron being thrown into the TV. A lo mejor no, estaba de la cabeza, a lo mejor se aburrió y decidió matarlo con sus propias manos porque era más entretenido. ¿Eso explicaría por qué no hay signos de que King Moron fuera tirado a la televisión? The killer didn't change his methods for King Moron. It just seemed that way because it was done by someone else. El asesino no cambió sus métodos para King Moron. Simplemente parecía que ese era el caso porque lo hizo otra persona. Then whoever kidnapped Naoto-kun, that's the real killer? ¿Entonces quien haya secuestrado a Naoto-kun es el auténtico asesino? ¿Me estás diciendo que hemos metido una especie de intentar engañar al público con un final falso a mitad del juego? Efectivamente. Pero espera un segundo. ¿Didn't Mitsuo say he was the one behind it all? Why would he take the blame for someone else's crime? Isn't that weird? ¿Pero no dijo Mitsuo que era el que estaba detrás de todo? ¿Por qué alguien se llevaría la culpa por el asesinato de alguna de otra persona? ¿No es eso raro? ¿O es un cómplice o está mal de la cabeza? Y además dijeron en noticias que el asesino confesó los otros asesinatos también, mal de la cabeza. También hay otra cosa que me ha estado molestando, pero... ¡Al infierno con alguien que estaba entre rejas! Si no, nos levantamos
de nuestros culos. Ese estúpido Naoto va a morir ahí. Tenemos que ir a encontrarle. Sí, pero... tendremos que investigar primero. Aparte, y no te ofendas cuando te diga esto, me voy a esperar un par de días porque el zorro será feliz el día 28, que lo he mirado antes. Y quiero trajes gratis. Alguien definitivamente está aquí. Y el mundo parece haberse hecho más grande. Eso es increíble, Rise-chan. No hay ninguna forma de que mi nariz pueda saber tantas cosas. ¿Debería darte un masaje? No le molestes. Es lo mismo que la última vez. I know he's here, but I can't tell where. Es lo mismo que la última vez. Sé que está aquí, pero no puedo ya así. Tengo que investigar. Necesito algo que me ayude a entenderle. Necesito más pistas. Necesito alguna pista. Sin eso, no tengo ni idea de que hacia dónde deberíamos mirar. Damn it! There's too much we don't know about that kid. Mierda, hay demasiadas cosas que no sabemos sobre ese crío. Pero si no hacemos algo, él va... ¡Hey! Déjalo estar, es como las otras veces. Vamos a no entrar en pánico. Echémosle una... mantengamos un ojo en el clima... y hagamos esto como siempre, le salvaremos sin problema. Primero necesitamos buscar algo que nos ayude a localizarle. Lo sé, no estaba entrando en pánico. Sabemos que está aquí, lo único que tenemos que hacer es sacarle. Siento no haberle podido encontrar. Lo que necesito es algún tipo de hint para ayudarme a entenderlo mejor. Entonces podría encontrarlo por seguro. Todo lo que necesito es algún tipo de pista para ayudarme a entenderle mejor. Entonces podría encontrarle seguro.